Buenas tardes, amigas, ya es tarde. Ahora les dije que me iba a echar hora y media y lo hice. Ay, pero me quedé sin aliento. Miren otra vez cómo terminé. Bueno, ya lo logré. Y luego esta mañana me llevé a mis perritos a caminar y yo siempre me encomiendo a Dios que no me salga otro perrito porque me da mucho miedo. Amigas, de regreso, que Diosito me permitió irme a diferente hora y verlo desde lo lejos. Y ya me fui por otro camino y digo, ay, gracias, Señor, gracias por escucharme. Y ya, sí fue un camino más largo, pero al menos no pasé susto. Y ahorita me voy a poner a leer mi Biblia, pero también me voy a poner a lavar mi carro. Ya está bien puerco y siento re feo, me da no sé qué, porque mi Mark siempre lo tenía bien limpio y necesito hacerlo. Ya después me voy a ir a dejar la cartera, la bolsa que tengo que mandar porque me urge. Y ya regreso. Hoy lo que creo que me voy a echar de comidita, se me antojó. No sé, tengo muchas cosas. Lentejas, tengo la carnita. Si hoy no me como la carne, se la voy a dar a mis perritos. Pero tengo carnita, lentejas o puedo congelar la coliflor. Que se me antoja. Bueno, no sé. Pero por lo pronto voy a hacer mi licuadito de papaya. Y en la mañana, amigas, déjenme contarles rapidito. ¿Se acuerdan de la persona que estuvo en el mismo hospital, en las mismas fechas que mi esposo? Lo mismo. Y ahora me apareció un post de ella. Porque pues a mí me da gusto cómo va saliendo adelante. Y ahora puso un post. Hacen como una reunión o como una celebración más bien de todas las personas que recibieron órganos y que están vivos gracias a ellos. Entonces, no les voy a ser honesta, verla me dolió mucho porque me imaginaba que era mi Mark. Y por favor, no me malentiendan y nunca pongan en mi palabra o en mi corazón cosas que yo no siento y no nunca diría. Porque Dios sabe que yo oro por ella, Dios sabe que siempre cuando yo estaba en esa situación oraba por ella también y le rogaba que la curara y que la sanara, que lo sanara. Entonces no es que me dolió verla con un sentimiento feo, no, me dolió porque pues me hubiera gustado también que mi Mark estuviera con ella celebrando que le habían dado, que le había funcionado sus pulmones y es agridulce porque me da mucho gusto por ella, pero me duele también. Y sí, es, a veces les digo, como una celebración y hasta ella estaba en el coro cantando. Y les digo, en verdad me da gusto por ella, pero no dejo de pensar, imaginarme qué mal pudo haber estado. Y pues no. Entonces, sí, es triste. Y ya me había traído para abajo. Y dije, no, ahorita. Y el día súper nublado. Yo no sé si es temporada o sea, de nublado y lloviendo y así triste el día. Y me fui rápido con mis perritos porque ya me estaba dando muy, muy para abajo. Y ya lo único que quería era, pues la verdad, estar en mi casa, en mi cama. Dije, no, párate. Ya me puse a hacer ejercicio también y me ha ayudado. Pero sí es feo. Ahorita me voy a poner a leer mi Biblia ya. Y bueno. Sí. Muchísimo. Delicioso. Sign of rain. Car
limpiecitito. Limpiecitito. Me calenté mis lentejas, pero creo que todavía no están buenas. Ay, ¿ontan? No, todavía no están frías. Me metí a bañar, pero en lo que se me seca un poquito el cabello, ya empaqueté. No se alcanza a ver la dirección. En lo que empaqueto, en lo que se me seca, me voy a comer mis lentejitas. Me traje un bolillo. A mí los bolillos duros, así tostados, no me gustan. Y esta se me antojó. Ya le eché salecita. Pero está riquísimo, amiga. La comida de mi sagrada madre es la mejor. Está bueno. Está bueno. Y no tiene segundo azúcar. Me gusta chupear. Amiguitas, pues ya voy en camino a dejar las cajas que ya me está dando hueva. Porque está lloviendo y pues me acabo de lavar el cabello, secar el cabello y bueno, pero yo tengo un compromiso, yo lo sé. Y sí, ya voy para allá. Iba a ir a la iglesia con esta ninfa porque hoy es como tipo oración. Qué buena falta me hace porque hoy siento que se me mete el chamuco. Perdón, sí, ya sé que no está bien, pero batallo con muchas cosas en mi cabeza. No, hombre, está lloviendo, pero es que hoy lo hacen fuera de la iglesia, o sea, lo hacen en la calle. Y ahorita le estoy hablando a Ninfa a ver si lo van a hacer, pero no creo, les digo, está empapado esto. Y pues sí, lo que más me urge, bueno, ni por la tierra voy a pasar porque, no, así no. Y sí, les digo, me sequé el cabello porque estaba bien empapado y creo, y ya me estoy segura que cada que eso también me da asco. Ay, y lo hice. ¿Qué estaba diciendo? ¿De qué? Ay, se me fue, señor santo. No, pues no sé, amiga, se me fue. Por estar de payaso. Oh, sí, ya. De que cuando tengo el cabello húmedo sí me da sinusitis si no me lo seco. Como que se conserva la humedad aquí. Y ay, no, horrible. A ver si ahorita me paso a la tienda, ya que estoy por ahí. Bueno, quiero ver si se va a orar, me regreso rápido. Y si no, me paso a la tienda. Que hay un montón de cosas de Hello Kitty. Y le quiero ir haciendo su cajita a mi Nikki. Ya sé que falta mucho, pero a Nikki le gusta Hello Kitty. Y así de comprar de cosita en cosita. Y luego que se creen que sí quiere 15 años la chamaca. Pues ya no falta mucho, 2 años prácticamente. Si Dios nos presta vida. Y sí, amigas. Bueno, ahorita las veo. Amigas, y decidí irme a la iglesia. Ya nada más fui a dejar las cosas. Regresé y me puse de una vez a... Me llegaron 3 wallets, pero la verdad, no, 5 había encargado y la verdad no me gustaron mucho. Entonces, pues ahí es donde le pierdo porque no le voy a ganar nada más que el shipping. Y ahí se detiene mi dinero. Pero le regresé 2 porque de plano estaban muy maltratadas. Y así como que se molestó, pero pues no manches, ¿cómo? Yo trato de venderlo lo mejor posible y si algo está mal yo sí les digo. Y hay gente muy
No sé cómo decirlo sin que suene feo, porque tengo que saber usar mis palabras. Pues sí, con poca ética. O sea, que saben que está mal, pero aún así lo hacen. Y ni porque... Es que... Yo siento que a mí me falta carácter para ciertas cosas. Para otras sí soy bien perruchis, pero para otras cosas no. Y es donde pues tengo que ponerme las pilas, porque la gente abusa. Y es lo malo, es lo malo. Y me puse un vestido largo. Ya tenía bastante con este vestidito. Está bonito. Amigas, tengo que sacar mi cita con el doctor. Ahí tengo ya como 10 pares de lentes, por si quiero 10 y nada más no. Ah, estoy vendiendo por si están interesadas. Yo creo que me voy a quedar con los... Estoy entre los Jimmy Choo, los de brillitos, o estoy con los de... ¿Con los de qué? Jimmy Choo, los de Gucci y los de Chopard. Cualquiera de esos tres me va a quedar. Ahorita llegando voy a verlos. Mañana hablo para ver si tienen citas para mañana y ya. Porque ya no, esto ya no me gusta, amigas. Ya no veo... O sea, obviamente, de lejos sí veo perfecto. Sin lentes veo mejor. Pero de cerca no. Ahorita ya no las alcanzo a distinguir. Ya veo borroso y me esfuerzo muchísimo la vista y me duelen los ojos y la cabeza. Pero, bueno. Ahorita las veo. Pues ya voy de salida, qué bonito está. Creo que voy a venir todos los martes ya, porque eso me llena mucho mi alma. Me conmueve mucho, amigas. Me conmueve mucho todo lo que tenga que ver con Dios. Y yo sé que soy bien pecadora y bien fea. Y yo sé que no lo merezco, pero solamente Él sabe lo que yo sufro al ser así, lo que yo batallo para evitarlo. Y no, no nos hablo de que soy contestona. Tengo otros pecados que me alejan, me separan de Él, porque pues el pecado separa de Él. Pero sí es bien bonito, bien bonito. Ya me voy a la casa y voy a pasar rápido a Kroger, porque no tengo leche y mañana si se me antoja mañana un licuado, no tengo. Y miren, Ninfita me trajo la rellena de queso Filadelfia. Bien sabrosas. Bueno, ya voy. Amiguitas, pues ya regresé. Y miren, me llegó esto de Pixi. La verdad que me mandan estas cositas, pero ni las uso. Pero bueno. Y me compré una ensalada. Siempre me ando comprando. Esta ya se está echando pepe. Ensalada. Compré manzanas para mis perritos. Compré de estas para mí. Ahorita me voy a hacer una bebida. Compré un melón. ¿Por qué creen que el melón que escogí en Costco? Estaba echado a perder, amigas. Se puso negro. O sea, lo tenía en el refri. Compré estas porque les digo, se me antojó una bebida y la leche. Ya les voy a enseñar que... Ay, tengo sed, mejor agua. Ay, se me mojó todo el cabello. De nada sirvió que me lo haya secado. Y como ya no me lo he ido a hacer la queratina, ya se me ondula mucho. Que sí me gusta también ondulado, pero me gusta más lacio. Pero ahorita no le voy a hacer nada, amigas, porque pues nada más lo voy a traer amarrado. Miren, amigas, mi vestido me lo llevé con tenis, pero me gusta cómo se ve. He was a score on a mountain, waiting for a sign of rain. Hard horse with his head down, devoted to a way of pain. Amiguitas, y así es como se me antojó, miren. Pero les voy a apachurrar.
Se me antojó con mucho, mucho hielo. Ahorita me voy a aplicar el retinol. A ver cómo me va. Oh, no manchen, está delicioso. Y nada más 5 de caloría. Mañana sí voy por mi café, ni crean que no. Voy por mi tierra, voy por café. Dice mi mami que las plantitas están a 5 por un dólar. Y me dan ganas de comprar unas 10. No, 5 por 5 dólares. Y me dan ganas de comprar unas 10 para ponerlas alrededor de ese árbol. En el nombre sea del Señor. A ver, vamos a ver aquí, que ya se me olvidó. Dice, in the evenings. Dice que en las noches me limpie la cara y que la deje descansar de 5 a 10 minutos. Que mezcle una cantidad del Clinical Solutions Retinol 0.5 con la lechita facial. Nada más lo que agarre una pompa. Dice, aplícala en la frente, las mejillas, la nariz y la barbilla. Chun, 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 chun. Ok. ¿Qué dijo? Aquí traigo mis cremitas. Mis cremitas, mis cremitas. Dejen. Ay, no las veo, chicas. Chicas del coro. Ay, no las veo. Las puedo ver otra vez. Me voy a cambiar, me voy a esperar 5 minutos. Dejen de destapar esto. Voy a guardar las instrucciones. Lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose. Ana Bárbara me llega ahorita mucho en mi corazón por lo que dice. Está hablando del corazón desesperado. ¿La han escuchado? Sigo el rastro desolado de un amor desesperado que no dijo, y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose. No le importó buscar el doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor. De pena murió. Ahora sí ya pasó tiempo y lo vamos a hacer. En el nombre sea del Señor. Apply a pea size amount every other evening to clean face and stomach. Ok, amiguitas, es algo así. La misma cantidad de la lechita. Y ahora sí lo voy a revolver. Ok, aquí, 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 aquí. Dejar que se seque y después ya me aplico mis cremas. Ok, no se siente que te quema, no se siente absolutamente nada. Aquí no me checa el bigote. No se siente absolutamente nada, amigas. Nada, nada. Así que ya que se seque, me echo mis productos y mañana en la mañana me la tengo que lavar temprano antes de salir. Y sí que se ve súper brillosa. Y esta es la otra base. Ay, se me olvidó encargarle a mi mami. Ahorita le voy a encargar una para mi mami. Esta es la que yo súper amo. Y esta es la que voy a probar. Esta es la que a ella se le ve muy bonita.
Listo, calentos.